no está. No sé lo que ha pasado. Está muerto. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Estamos? Ay, yo estoy saliendo sin la gente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si no, lo cortamos, carito, y volvemos rapidito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero, ¿por qué quedó así? Gloria al Señor. Gloria a Dios. En la esquina tiene. Sí, pero el teléfono, ¿qué le pasa? Ahí se fue. Gloria al Señor. Estamos al aire. Estamos. Bueno, unos minutitos de un poco de nerviosismo. No sabíamos, queridos amigos. Sí, yo no sabía bien si estaba al aire o no, pero ya estábamos. Así es que haciendo unos pequeños ajustes con nuestros equipos. Aquí estamos ya para bendecirlos, hermanos amados, mi buen pueblo del Señor, ese pueblo fiel al Señor, nuestros queridos amigos y amigas que también con qué fidelidad nos ven. Estamos aquí para abrazarlos en un abrazo santo y una vez más poder estar aquí en la meditación de la palabra de Dios. Los amamos y los bendecimos. Y a ustedes, queridos migrantes, un abrazo muy grande para ustedes. Nuestros queridos amigos en otros países, amigas que nos ven, también los abrazamos y les damos un beso santo a todos ustedes. Le agradecemos al Señor por la vida de todos ustedes. Y le decimos al Señor gracias por darnos esta bendición de poder estar juntos una vez más, de verdad. Así es que le agradezco al Señor. Ay, Dios mío, estamos de alguna manera, estábamos probando equipos nuevos. Una niña aquí ha donado, ha traído unos equipos nuevos. No los podemos ahora estrenar, pero bueno, esperemos hacerlo en los próximos programas. Hay que comprar otras cosas que se necesitan para poder usar lo que ella ha traído. Así es que le agradecemos al Señor también por la vida de nuestra querida hermana Tefita, que bendice nuestro ministerio, y hacemos pública la gratitud, el abrazo fraterno. Y para todas las que estamos aquí, nuestros amigos, nuestras amigas, de verdad, un abrazo para todos. Y hermano, hermana mía, abrir su corazoncito para ver el Señor hoy tiene una palabra más para nosotros, una palabra de vida. Hemos estado meditando en lindos pasajes bíblicos. El día de ayer estaba, el día martes estuvimos en el libro de Ruth por un momento. Ayer estábamos escuchando a Jesús, aquel escriba, cuando le decía: te seguiré a donde quiera que vayas. Las palabras del Señor Jesucristo siempre nos ponen a meditar porque son tan sublimes y tan maravillosas. Así es que dijo el Señor: considera el costo, considera el precio a pagar. Así mismo estamos nosotros aquí felices y contentas y dispuestas con la gracia del Señor a pagar el precio que haya que pagar con tal de seguir a nuestro gran Rey, a nuestro Señor, y estar siempre tratando de llevar el evangelio de la salvación eterna, el evangelio de Dios, que es un privilegio. Orábamos hoy con mi niña y yo le decía al Señor: es un honor, es un privilegio que me concedes poder predicar la bendita y santa palabra del Señor. Ya usted sabe que nosotros estamos con unos calores bien fuertes, pero estamos resistiendo, soportando y creyendo cada día más, aferrándonos al Señor. Vamos a leer un salmo para ver si tenemos un momentito de oración y meditamos, continuamos en la meditación de la palabra de Dios, lo que hoy el Señor nos
enseñará. Vamos en el Salmo 112. Escucha lo que dice el Salmo 112. Dice, es un salmo pequeño con 10 versículos. Lo mismo el Salmo 113, es un salmo con 9 versículos. Así es que vamos a ver si leemos estos dos salmos. Dice el Salmo 112, dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Escuchó? Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová Dios, su Dios. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Ese es el versículo 10 y hemos leído el Salmo 112. El Salmo 112, que es muy bonito, precioso. Bienaventurado es el hombre que teme a Dios. Usted, amigo, amigo mío, amiga mía, tema a Dios y usted va a ser bienaventurado. Si sabe lo que significa bienaventurado, es una persona bendita, es una persona feliz, es una persona gozosa, es una persona dichosa. Todo eso es el hombre, la mujer bienaventurado. Aquel que teme a Dios. Así es que hay que temerle al Señor. Y decía en el versículo 1, no solamente aquel que teme a Dios, sino que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ay, yo me deleito en los mandamientos del Señor. No digo que se me hace fácil cumplirlos, no, pero me deleito. Para mí la palabra de Dios es un tesoro. De verdad, preciosa la palabra, preciosa, divina. Como ella sola, no hay otra palabra más grande y más linda que la palabra de Dios. Entonces decía que bienaventurado es el que teme. La descendencia de aquel hombre o mujer que teme a Dios será poderosa en la tierra. Y dice que la generación de los que temen a Dios no solamente es bienaventurada, sino que serán rectos y serán benditos. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Porque si es alguien que teme a Dios, es una persona justa. El injusto, el malo, el impío no teme a Dios. No teme a Dios. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos de corazón. Y es clemente, misericordioso y justo aquel que teme a Dios. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Gobierna sus asuntos con juicio, con sabiduría, con prudencia. Gobierna sus asuntos, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. En memoria eterna será el justo. Claro, porque vivimos para siempre, eternamente, si somos justos. Y somos justos cuando el Señor Jesucristo nos ha lavado con su preciosa sangre porque nos hemos arrepentido. No tendrá temor de malas noticias. El que es justo, el que es misericordioso, el que es temeroso de Dios es bienaventurado. Y dice que no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová su Dios. Qué lindo este versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Su corazón está confiado
en Dios. Está asegurado. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Claro, porque el Señor Dios Todopoderoso nos hará justicia. Dios nos hará justicia. Ah, reparte, da al pobre. Su justicia permanece para siempre. Es decir, es una persona dadivosa, un justo, uno que teme a Dios. Es alguien que no es mezquino, no es avaro. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Lo verá el malo. Lo verá el impío, el malo, y se va a irritar. Le va a dar coraje al que es malo, porque él es el polo opuesto, es lo contrario. Bienaventurado es el que teme a Dios. El impío no teme a Dios. Dice que será justo en la tierra. El impío no es justo. Dice que su descendencia será bendita y poderosa en la tierra. La descendencia del impío no será así. Y puede ser que en determinado momento tengan poder, pero caerán. En cualquier momento caerán. Dice que es clemente, misericordioso y recto el que es justo. El que es impío no es ni clemente ni misericordioso, es decir, compasivo, no tiene misericordia, no es recto. Por eso dice, lo verá el impío. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. ¡Oh! Se consumirá de ira, de coraje. El deseo de los impíos perecerá, se terminará, se acabará el deseo de los malos. Por eso usted tiene que ser una persona justa que teme a Dios para que sus deseos permanezcan para siempre. Ya no va a tener malos deseos. El Salmo 113 dice: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Dios. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Amén. Que así sea. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, sea alabado el nombre de Jehová, dice este Salmo 113. Dice, sea el nombre de Dios de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, sea alabado el nombre de Jehová. Dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos está su gloria. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos está su gloria. Oh, sobre los cielos su gloria. Bendito sea Dios. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Escuchó? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo, dice, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya, a la estéril se goza de ser madre, porque cuando amamos a Dios y servimos a Dios, seremos madres espirituales para mucha gente. Qué lindo también este salmo hermoso. Sea el nombre de Dios bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea glorificado nuestro Dios. Sea exaltado nuestro maravilloso y santo Dios. ¿Ah? Excelso sobre todas las naciones es Jehová, y sobre los cielos está su gloria. Y así es. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas a mirar en el cielo y en la tierra? Solamente Él levanta del polvo al pobre de corazón, de espíritu, al humilde, y al menesteroso lo alza del muladar
¿Para qué nos levanta del polvo? ¿Para qué nos alza del muladar? ¿Para qué Dios hace eso? Dice, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Nosotros, que éramos viles pecadores, un día nos sentaremos con los príncipes del Dios viviente. Ahí estaremos, al lado del más grande príncipe de paz, Jesús de Nazaret. Estarán los príncipes de Dios, los profetas. Estaremos sentados al lado de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nos sentaremos con Daniel, con David, con todos los hombres, mujeres que temieron a Dios. Ahí estaremos con Ruth, una mujer muy fiel, muy devota, trabajadora, luchadora. Estaremos con María, la madre del cuerpo humano, del verbo que se hizo carne. Estaremos allí con María Magdalena, María, la hermana de Lázaro, que siempre escogía la mejor parte, sentarse a los pies del Señor y escuchar todas las enseñanzas de Cristo. Por eso, solamente Jesús levanta y nuestro Dios de alza del muladar al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia aquella que de pronto no tuvo hijos físicos o hijos de su vientre, pero tiene muchos hijos espirituales, que se goza de ser madre. Yo me gozo de tener muchísimos hijos espirituales, todos los que Dios me ha dado. La gloria y la alabanza sea siempre para nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Rey. Mire, déjeme leer este Salmo 115, que está lindo también. Escuche el Salmo 115. Si usted nunca ha leído la palabra, gracias por darme el honor, la bendición y el privilegio de leérsela. Escuche lo que dice. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Ese es el versículo 1. No a nosotros. No a nosotros, oh Dios, oh Jehová, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Dice, ¿por qué han de decir las gentes dónde está su Dios? ¿Por qué? Nosotros responderemos entonces, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata, son oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que son. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Escuchó, he leído solamente hasta el versículo 8. Le vuelvo a leer lo que dice el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, de las naciones, de los pueblos, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan o no caminan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía o que confía en ellos. Semejantes a ellos son todos aquellos que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Qué pena, Dios mío, que hay tanta gente que adora a sus ídolos, sus dioses falsos. Ay, algo me está molestando. No, creo que es un exacto. Entonces, mis buenos amigos, nuestro Dios precioso está en los cielos.
¿Cómo nosotros podríamos cargarlo? Como dice, los ídolos de ellos son plata, son oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan. Tienen pie, no caminan. Tienen, dice, ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Narices tienen, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Tienen gargantas, pero no hablan. Semejantes a ellos son todos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ese es el Salmo 115. He leído desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Quién se extravía? Nadie. ¿Quién se puede perder? Nadie. A pesar de conocer esta verdad, cualquier persona quiere tener su ídolo, quiere adorar su imagen, lo puede hacer. Pero la verdad ya llegó a su corazón. Eso ya se llama rebeldía. Alguien que se rebela contra Dios. No me interesa. Así Dios diga que no adore una imagen, yo igual la adoro. Eso ya es levantarme, irme contra lo que Dios ha dicho y contra lo que Dios ha establecido. Como decía mi Dios, dice nuestro Dios, está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. ¿Cómo lo vamos a cargar en un madero nosotros? ¿Cómo lo vamos? Es imposible. Por eso es que siempre les he enseñado y les enseñaré. Jesucristo, cuando vino y murió en la cruz, no muere como Dios. Como hijo de Dios, jamás. Como hijo de hombre, 100%. Él murió como hijo de hombre. Perfecto. Hijo de José, hijo de María. El hijo del hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Él murió en la cruz. Él murió en la cruz. Pero no el hijo de Dios. Imposible. Eso es imposible. No, eso no se puede. Nunca se puede, jamás. El Dios del cielo es el dueño de la vida. Y Jesucristo como hijo de hombre viene a la tierra, se encarnó en el vientre de María para morir y poder vencer el pecado, la muerte, las enfermedades y todo lo que aquejaba al ser humano a causa del pecado. Si Jesucristo no venía, no había resurrección. Y si no resucitaba Cristo, no habría la vida. Solamente estaríamos atrapados y confinados en la muerte. No habría la vida. Jesucristo es el autor, el Señor de la fe, de la vida. Por eso es que al resucitar Él, es la médula, la esencia, el corazón del cristianismo, la resurrección de Jesús. Y por eso que sus discípulos, cuando ya lo vieron resucitado, Dios mío, todos se entregaron al martirio, todos ellos, los 12 hombres de Dios, del Señor Jesús, sus discípulos murieron en el martirio, murieron de una manera muy triste, como ellos murieron como los mártires del Señor. Así es que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso, Él lo ha hecho y lo hará. Mejor digamos, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Dios. Alabad al Señor, sea el nombre de Dios bendito desde ahora y para siempre. Desde donde se pone el sol hasta donde se esconde en el ocaso, sea el nombre de Dios exaltado y glorificado. Alabemos a Dios y adoremos a nuestro Santísimo Padre Celestial, que nos ha dado la vida y que todavía estamos aquí en la tierra y podemos alabar y glorificar su santo nombre. Dígale a Dios, soberano Padre, soberano Dios que estás en los cielos, que todo lo que tú quieres lo has hecho, Señor. Permítenos honrarte y alabarte una vez más. Bendecirte, Señor, y proclamar sea el nombre de Dios bendito desde ahora y por siempre. Sea tu nombre glorificado, porque tú eres el Dios eterno, todopoderoso, alto y sublime es nuestro Rey.
A ti y solo a ti el honor, la gloria, la adoración y toda la alabanza. Porque tú eres digno, mi amado Dios. Como dice tu palabra, siervos de Jehová, alabad al Señor. Alabad al Jehová, al Señor, a Jehová de los ejércitos. Engrandeced su nombre, bendecidle en grandes congregaciones, proclamadle. Él es el Señor. Dice tu palabra, Padre. Alabaré al Señor con salterio, con decacordio, con címbalo, con trompeta, con todo. El Salmo 150 culmina todo lo que respira, todo lo que tiene vida aquí en la tierra. Alabe al Dios Todopoderoso. Tú y solo tú, Padre mío, serás engrandecido. Tú y solo tú serás exaltado para siempre. Nosotros te adoraremos y te honraremos y confesaremos tu nombre santísimo, declarando y creyendo que eres el Dios santo, vivo y verdadero, el único, y que solo delante de ti se doblarán todas las rodillas y que toda lengua te confesará un día. Tú eres el Señor, tú eres el Rey. Oh, mi Padre de amor, eres el Dios Todopoderoso que cada día nos enseñas a entesar el arco de bronce. Tú y solo tú, Padre, nos enseñas a tomar la espada, a pelear cada día la buena batalla de la fe. ¿Qué sería de nosotros, Dios de los cielos, si no tuviésemos a Jesús de Nazaret, el Cordero Santo de Dios que tú nos has dado, Señor? Dice tu palabra, Padre, que Él es el Hijo del Altísimo, el admirable y consejero, el Todopoderoso, el Sol de Justicia, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro como Cristo, Diosito lindo. Venimos a los pies del Cordero para honrarlo y confesar que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que solamente Jesucristo, Señor, es el lucero resplandeciente de la mañana. Bendito y santo es el Cordero que ha brillado su luz divina en nuestros corazones, que en su bondad y en su misericordia nos ha iluminado el entendimiento. Lo engrandecemos, lo bendecimos, confesando, Cristo de la gloria, que solamente a ti te pertenece el reino, el poder, la gloria, la majestad por toda la eternidad. Gracias, Hijo del Altísimo. Gracias. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso, el Emmanuel eterno, Dios con nosotros, bendito Jesús. Tú nos has dado tu Espíritu, a quien enaltecemos y glorificamos, Señor, sabiendo que nada podemos hacer separados de Él. Oh, Señor, Dios Todopoderoso, dice tu palabra que nos has dado las arras del Espíritu, la firme promesa, el ancla que está en nuestras almas. Señor, tú cumplirás todo lo que has prometido. Y aquí estamos como tu pueblo para honrarte, para adorar al Eterno Consolador, al Espíritu de la promesa. Le tributaremos adoración, honor, gloria, alabanza, exaltación, porque solo a tu Espíritu, Jesús, solo a tu Espíritu le pertenece la gloria. El poder es suyo y la majestad. El reino te pertenece solo a ti, mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, te agradecemos por permitirnos seguir viviendo aquí en la tierra y poder llevar nuestras rogativas y nuestras peticiones y dejar ante ti nuestras acciones de gracias que serán eternas para siempre, Señor. Estaremos agradecidas del amor y la bondad que has tenido para con nosotras, Señor, porque no nos pagaste conforme a nuestras obras, Señor Dios Todopoderoso, sino que te deleitaste en derramar tu misericordia sobre nosotras, Padre. Por eso enaltecemos a nuestro Dios y le agradecemos, sabiendo que siempre nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Y ahora más que nunca, cuando tu palabra me enseña que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos perdona y que nos limpia de toda maldad. Perdónanos, Padre, perdónanos
todo pecado que cometemos a diario. Perdónanos, Señor, a nosotros como tu pueblo, que te ofendemos, quebrantamos tus mandamientos, violentamos tus preceptos, Señor, hacemos oído sordo a tu palabra. Hay mucha desobediencia en nuestros corazones a tu palabra. Por eso te pedimos, por eso te rogamos en el nombre de Jesucristo, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. No solamente nosotros como tu pueblo te fallamos. Nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra nación y las naciones de la tierra. En todos los rincones de esta tierra hay pecado, maldad, violencia, suciedad. Perdona, Padre. Perdona. En el nombre de Jesucristo te pedimos perdón. Perdona el pecado de nuestros padres. Perdona el pecado de nuestros antepasados. Perdona el pecado a nuestros seres queridos que diariamente te ofenden. Oh, Señor, nos acercaremos a ti para pedirte, Padre, Dios de los cielos y de la tierra, eterno, eterno eres tú. Perdónanos, Señor, que la preciosa sangre del nuevo pacto que se derramó en la cruz del Calvario nos cubra, Padre. Dios mío y Señor mío, mira cómo está el mundo, papito querido, y acuérdate de nosotros, Señor. Como dijo el salmista, en la prolongación de tu ira, acuérdate de nosotros, Padre, que somos polvo, Señor. Somos polvo. Tu corazón santo se ha movido a misericordia por todos los que están en autoridad, en eminencia, Padre. Rogamos delante de ti, Señor, mi amado Dios, que ilumines la mente, el entendimiento de aquellos que están en liderazgos, bendito Dios. Dice tu palabra, nos exhorta, nos llama el apóstol Pablo, inspirado de una manera tan divina que debemos de hacer oraciones, peticiones, rogativas. Señor, por los que están en autoridad, por aquellos que están en autoridad gobernando pueblos, naciones. Dios mío y Señor mío, mira cómo está el mundo. Aquellos que están en autoridad y están cegados y posiblemente influenciados por poderes de las tinieblas, te pedimos misericordia. No permitas que el diablo atisbe más, Señor, fuego, maldad, suciedad a sus mentes, a sus corazones, Padre. Dios mío y Señor mío, dice tu palabra, toda alma es mía, a ti te pertenecen todos, grandes y pequeños, Señor. Gente que está en lo alto, con poder y con autoridad, como aquel que no la tiene. Tú haces como a ti te place, Padre. Dice tu palabra que solamente eres tú el que exaltas al que quieres exaltar y humillas a quien tú quieres humillar. Te pedimos misericordia. Misericordia por aquellos que los has exaltado y les has dado poder y autoridad y hoy se rebelan contra ti. Han vuelto la espalda a ti, Padre Santo. Te aborrecen, Señor, aborrecen tu palabra, tu ley. Perdona, Señor, ten misericordia, dijo Jesucristo, mi Rey, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, perdónalos. El único ser que puede hacer volver esos corazones, el único ser que los puede sacar de la locura, del delirio, eres tú, Padre Celestial. Te pedimos misericordia, te rogamos misericordia, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ten compasión, Padre. Yo miraba las noticias, Señor, los lugares donde están en guerra. Qué dolor, qué tristeza ver cómo desintegran, Señor, aviones, vehículos que van transportando más municiones. Y lo que yo me preguntaba mientras veía cómo se destrozaban estos medios de transportes, yo preguntaba, Señor, ¿y van soldados allí? Si terminan totalmente desintegrados esos vehículos, aviones, quiere decir que los que van, los soldados que van en estos transportes mueren también. Dios mío, me quedaba sorprendida ver hasta dónde ha llegado el hombre en su deseo, en su Señor, en su locura, en su desvarío, haciendo tantas armas. Hay tantas
tantos carros y tantas armas para, Señor, para la guerra, que yo no los conozco, que yo no conocía. Y estaba mirando, te pido piedad, te pido misericordia. ¿Cómo el hombre utilizó ahí sí mucha inteligencia, mucha creatividad? Fueron influenciados para mí por poder de las tinieblas, Señor, para hacer tanto arsenal, tanto armamento. No para traer paz a la tierra, sino para destruirnos los unos a los otros. Te pedimos misericordia, Señor. Cordero de Dios, que nos dejaste un nuevo mandamiento, como dice tu palabra, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Hemos hecho de oído sordo, hemos ignorado tus mandamientos que son perfectos. Hemos, Señor, nos alejamos de tu ley, de esa palabra de vida. Tu ley es perfecta, que tiene ese poder para convertir el alma. Nos alejamos de tu palabra, rechazamos y despreciamos tus mandatos, tu ley, y he aquí el mundo y la sociedad que tenemos. Te pido perdón, te pido misericordia, te ruego clemencia, Padre. Cese la arrogancia de los altivos, de los que están en autoridad y que no piensan con un poquito de amor y de misericordia para sus pueblos. Solamente piensan en destruir, en mostrar al mundo que son los más poderosos. Dios mío, solo tú con tu poderío puedes trastornar y confundir estos pensamientos de los arrogantes, de los altivos. Solo tú, Señor. Mira, Israel, Padre Santo, te pido misericordia. Misericordia, he rogado y rogaré. Mi Padre Celestial, no permitas que ninguna nación se levante contra Israel. Solamente se haga conforme a tu voluntad. Si tú permites, Señor, que cualquier nación venga y haga algo contra el pueblo hebreo, será porque tú lo permites, Padre. Será porque tú vas a tratar con tu pueblo. Será porque tus profecías así se están cumpliendo, Padre. Te ruego, te he suplicado, Padre, acuérdate que todo ese pueblo judío, todo el pueblo hebreo, es el pueblo que salió de los lomos de tu amigo Abraham. Tú hiciste un pacto con él, tú hiciste un pacto con Abraham, tú lo llamaste mi amigo, Señor, Dios Todopoderoso, tú ratificaste ese pacto con David, tu siervo, el que tenía el corazón conforme a tu corazón. Mi amado Dios, que seas tú siempre como ese escudo protector a favor del pueblo judío, Señor, y que todas tus promesas se cumplan con ellos. Ahora nosotros que éramos el olivo silvestre, nosotros que éramos los paganos, que estábamos lejos del reino de Dios, lejos porque dice tu palabra que a Israel le fue dada la ley, los mandamientos, las ordenanzas, Señor, de la ley, los preceptos, todo se lo diste a Israel. Las promesas son para tu pueblo, Padre, pero nosotros por la gracia del Cordero hemos sido injertados al verdadero, a la rica savia, al olivo eterno que es Jesucristo. Las verdaderas ramas fueron desgajadas para injertarnos a nosotros como olivo silvestre. Pero hoy nosotros rogamos, hoy suplicamos por tu pueblo, hoy imploramos que tengas misericordia, que tengas compasión, bendito Dios. Acuérdate de Israel, acuérdate de Israel, Padre. No permitas que ninguna nación se levante para hacer daño a tu pueblo. Que todo lo que tramen en secreto, en oculto, así como tú se lo revelabas a tu siervo el profeta Eliseo y al rey de Israel, así se lo reveles a tu pueblo, Señor. Revélale, deben de haber judíos muy justos, Señor. Quizás judíos ortodoxos, no lo sé, Señor. Dios Todopoderoso, yo sé que llegará el día en que van a aceptar y a confesar y a creer con todo el alma y el corazón que Jesucristo es su Mesías. Ahora están ciegos. El único ser que les puede correr ese velo que se puso Moisés es Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, ese velo lo tienen puesto y solo por Jesucristo es quitado.
Dios Todopoderoso, te pedimos misericordia, te pedimos misericordia. Acuérdate de los palestinos, acuérdate de los que están en Gaza, Padre. Cuánta pobreza, cuánta miseria y cuánta mortandad, cuántas cosas están sucediendo, Padre. No haga el hombre como él quiere, hágase tu voluntad, Padre. Dios Todopoderoso, así como se hace tu perfecta voluntad allá en el cielo, así te rogamos en el nombre de Jesucristo, hágase en esta tierra tu voluntad, bendito Dios. Ven a establecer tu reino de paz, tu reino de justicia en los corazones, Padre. Hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, Padre. Venga a nosotros tu reino para siempre. Venga a esta nación, a los que están en autoridad, venga tu reino, Padre. Tú puedes guiar al hombre al arrepentimiento. Tú puedes hacer, Señor, que venga un rumor y lo espante al ser humano. Tú puedes hacer tantas cosas, Padre. Ayuda, Señor, en esta nación y en las naciones de la tierra, que los seres humanos, hombres y mujeres, aprendamos cada día, en cada instante, a quebrantar nuestros corazones delante de ti. Enséñanos, Padre, a postrarnos a tus pies. Enséñanos a reconocerte como el Dios vivo. Ayúdanos a conocerte, bendito Dios. Revélate, revélate a nosotros, Señor, Dios de Israel, Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios del monte Sinaí, humeaba a tu presencia. Tu gloria descendió al monte y el monte tronaba, humeaba, dice tu palabra. Bendito sea Israel que tuvo la bendición de verte, Padre. Ahora te rogamos, nosotros que hemos sido pueblos paganos, manifiéstate a nosotros. Nunca seas un Dios de desconocido. Revela a tu santo Hijo al corazón de nuestros pueblos, de nuestra gente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Salva, porque tú eres Dios Salvador. Tú eres Dios Salvador. Antes de que venga Yeshua, el eterno Mesías, Padre, salva las almas, saca de la cautividad. Tu palabra nos decía que eres tú el que levantas del muladar al menesteroso, al pobre, lo levantas, Señor, del lodo, del muladar, de la suciedad, para hacerlo sentar con los príncipes de tu pueblo. Papito querido, misericordia, misericordia, Dios del cielo. Piedad y compasión a nuestro alrededor. Hay tantas almas que necesitan de ti. En el lugar donde vivimos, Señor, hay tanta ceguera. Dios mío y Señor mío, te pedimos en el nombre de Jesús, alumbre el entendimiento, convence de pecado. Tu Espíritu Divino, tu Espíritu Santo, traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio al corazón del ser humano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te adoramos, Padre. Adoramos al Espíritu de Cristo y nos ponemos en sus manos, creyendo una vez más que hay palabra de vida para nuestros corazones. Te adoramos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le decimos a nuestro Padre, gracias, Padre. Gracias, Cordero Precioso. Gracias al Espíritu del Señor. Gracias a nuestro Dios. Gracias, bendito Dios. Bendito Salvador. Bendito Redentor de nuestras almas. Te agradecemos. Te amamos, Padre. Te amamos. Te adoramos. Te agradecemos por todo lo que nos das. El pan de cada día. El vestido que nos cubre la desnudez. El techo que nos cobija, Señor. Que nos cobija y que nos ayuda a prevenirnos del sol, de la lluvia. Gracias, Padre. Todo lo que tenemos en esta vida te lo debemos a ti. Todo lo que podemos disfrutar en esta vida te lo debemos solo a ti, Dios Todopoderoso, al Cordero que está a tu diestra y al Espíritu Divino y Santo que mora en nuestros corazones, la eterna alabanza, la adoración y toda la gloria. Por siempre, majestuoso Dios del universo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí estamos, alabando a nuestro Dios, mis amigos. ¿Qué podemos hacer nosotros sino alabar a Dios en medio de las crisis, en medio de las cosas que están sucediendo? ¿Cuánta gente está cayendo cada día más en pobreza,
y gente que está ya no en pobreza, pobreza, sino en una paupérrima pobreza. ¿Cuánta gente que tuvo mucho dinero también están quebrando, están cayendo, negocios que están perdiéndose? Ah, a partir de la pandemia, el mundo prácticamente nunca más volvió a ser igual. Han ocurrido y siguen ocurriendo tantas cosas. Y en medio de un cambio climático de verdad aterrador, porque es aterrador, llega un momento en que es aterrador lo poco que estamos sintiendo, pero es más aterrador lo que se viene al planeta Tierra. Pero entre tanto que ocurran todas las cosas que van a suceder, hacemos muy bien en seguir meditando en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo tiene mucho que decirnos, muchas cosas que decirnos. Jesucristo habla y el mundo se debe de paralizar para escuchar lo que habla el eterno Maestro. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán. Es más fácil para Dios que se desaparezca el cielo, que se desvanezca la tierra, a que pasen las palabras de Jesucristo, porque mis palabras nunca pasarán. Hacemos bien en escuchar al único que tiene palabras de vida eterna. Hacemos bien en escuchar al único que tiene el poder para cambiar la vida del más degenerado, de la más inmunda, sucia. ¿Cuántas mujeres hay que se sienten así, cochinas, sucias? Recuerdo que un día un varón nos hablaba y nos decía, nosotros salíamos y nos íbamos, y nos dijo, oren, oren por mi esposa, por favor, por mis hijos, no por mí, porque yo ya estoy perdido, yo ya estoy perdido. Qué pena, ¿cuántas personas se sienten así? Yo ya estoy perdido, ya no hay salida para mí. Y aquellas personas no entienden y no quieren entender. Es como que el enemigo los ha bloqueado, las ha bloqueado. Que hay una salida. No importa hasta dónde tú te resbalaste. No importa hasta dónde llegó tu maldad, tu suciedad. Lo que tú hiciste no fue bueno, no fue agradable, fue horrible, horroroso. Pero qué precioso es podernos reivindicar. Qué lindo es poder tener esa oportunidad de cambiar nuestras vidas. Y eso era lo que yo decía, ¿no? Una persona que cae, que es privada o privado de la libertad, qué bonito también es que tenga la oportunidad de regenerarse, porque todos nos podemos equivocar, todos podemos fallar en algún momento, todos podemos tomar una decisión equivocada, un camino equivocado, y podemos cualquiera terminar en una cárcel. Tal vez no porque lo pensé, lo planifiqué. Bueno, hay gente que sí ya vive así, pero hay gente que no. Tan solo ocurrió algo y cuando se dio cuenta su vida, su destino giró y ya está en una cárcel. O está en un hospital. O está minusválido porque algo le pasó, algo ocurrió. Cualquiera, mis amigos, mis amigas. Por eso es que es menester, es urgente acercarnos a Dios. Dejar de lado todo lo que el mundo anhela, porque la mayor cantidad de la gente está tras la codicia, la avaricia, aman las cosas materiales, lo que el mundo les ofrece. Hay millones de personas que están como en competencia, quieren y trabajan y andan haciendo lo que sea con tal de tener dinero y hasta para aparentar en el lugar donde viven y poder llegar a tener fama, poder. Sea humilde y entienda que todo, todo, todo. Yo iba a leer el libro de los Hechos, pero déjeme leer Primera de Juan. Primera de Juan. En el capítulo 2, versículo 7, Dios habla hoy. Estamos ya en Dios habla hoy, nuestro programa. Así es que Dios nos hablará. Yo traje un mensaje, estudié, pero deje que el Señor nos hable. En el capítulo 2 de Primera de Juan,
el versículo 7, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ese es el versículo 7. El apóstol Juan, el siervo del Señor Jesucristo, nos dice que no nos escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Y cuál es el mandamiento antiguo? Es la palabra que habéis oído desde el principio, la palabra de Dios. El versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas, la maldad. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz del Señor Jesucristo ya alumbra. Y necesitamos entonces acercarnos, ¿se acuerda? Dice en el versículo 8, les escribo, dice, un mandamiento nuevo que es verdadero en él, en Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Este término, tinieblas, es muy usado, frecuentemente se lo usa aquí en las Sagradas Escrituras como símbolo, ya les dije, de ignorancia espiritual, de error moral y de pecados no confesados. Cuando dice las tinieblas van pasando, la ignorancia espiritual, el error moral, los pecados no confesados tienen que ir pasando. Porque la luz, dice las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cuando alumbra la luz verdadera, ¿y cuál es la luz verdadera? Jesucristo, Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la verdadera luz que alumbra a los hombres. Él es la luz. Y escuche lo que continúa diciendo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Escuchó? El que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano, dice que todavía está en tinieblas. Todavía hay ignorancia espiritual, hay error, hay pecados no confesados. Y dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. El que ama a su prójimo, a su hermano, tenemos que aprender a amarnos. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Porque precisamente se va perdiendo el amor. Y hay un mundo que no conoce a Dios. Una humanidad casi la mayor cantidad de habitantes, yo voy a decir casi total en la tierra, que no conoce a Dios. El que ama es porque ha conocido a Dios, dice su palabra. Porque Dios es amor. Aquí mismo Juan lo dice. Aquí, en esta misma palabra que estamos leyendo. Déjeme ver que aquí mismo está. Este evangelio, el Juan escribe el evangelio de Juan, primera de Juan, tres epístolas, segunda de Juan, tercera de Juan, y él también recibe el Apocalipsis, la revelación. Pero estas cartas son todo, por eso Juan es conocido como el apóstol del amor. Porque habla del amor. Dice en el versículo 7 del capítulo 4. Amados, de la misma primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Mire, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Pero si eso es lo que no tiene el mundo, pues. ¿Y por qué estamos al borde de una guerra de escala casi a nivel mundial? Que habrá la tercera guerra. Pero ¿por qué estamos a un pasito? Precisamente por los odios. Como los más poderosos. Yo no escucho a nadie que hable de paz. Este es el tiempo donde creo que siempre han habido estos rumores de guerras, guerras. No, pero como ahora está escalando, yo no había visto. Yo no fui, no nacía en la Primera Guerra Mundial, peor en la Segunda. Pero es sorprendente, yo no escucho a nadie que hable de paz. Nadie. Cada quien defiende sus ideales y... pero nadie piensa en su pueblo. Aquellos que están en autoridad. Amémonos unos a otros, nos dice el Señor Jesucristo. Un nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros. El apóstol Juan lo vuelve a una vez más a escribir en su primera epístola. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir que los que no aman, solamente odian, no conocen a Dios y no son nacidos de Dios. Entonces, ¿de quién son nacidos? ¿Quién está allí? ¿Quién está que se han metido en sus corazones? El mismo diablo, los demonios. Porque solo hay dos reinos en la tierra. Solo hay dos reinos que pelean por las almas. El reino de la luz, el reino de la verdad, de la justicia, el reino de la mentira, de las tinieblas, de la oscuridad. El que no ama, dice el versículo 8 de primera de Juan 4. Dejé un ratito el capítulo 2 que estaba leyendo. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Mm? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró el infinito y eterno amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En que Dios envió a su unigénito, único Hijo a este mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Jesucristo vino para traernos la vida. Necesitamos amar a Dios, conocerlo a Dios, para que el amor de Dios esté en nosotros. Para que el amor de Dios esté en nosotros. Por eso decía, el que aborrece a su hermano está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo para él. ¿Quién puede confundirse, Dios mío? No hay tropiezo para ella. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe. Perdón. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ese es el versículo 11 de primera de Juan capítulo 2. Vuelvo a leer el 11 porque estaba medio confundida. Es que está hermana y luego termina y va al otro. No. Y yo lo estaba leyendo equivocadamente. Pero dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así está escrito. El que aborrece a su hermano, el que no lo tolera, el que no lo acepta con sus debilidades, con su flaqueza, ¿eh? Está en tinieblas. Hay ignorancia espiritual en él, en ella. ¿Eh? Y anda en tinieblas, no solo está, camina en tinieblas, aunque se llame hermana o hermano. Aunque se llame hermano, su corazón no ha sido regenerado. Como su corazón no ha sido mudado, está carnal dentro de una congregación. Aborrece a su hermano.
O al otro, al que es humilde, al que es sencillo. Y qué pena, porque eso se da en las congregaciones. Pero todo eso se acabará. A veces hay grupos, se dividen, el grupo de allá se lleva maravillosa el Dios. Y no experimentamos ese nuevo nacimiento, aunque estemos dentro de una congregación, no somos salvos. Tenemos que verdaderamente nacer de nuevo. Tiene que darse el nuevo nacimiento para que, como dijo Cristo, ya no solo podamos ver el reino de Dios, verlo, sino también entrar en el reino de Dios. Precisamente porque hay mucha gente que no ha sido regenerada, no ha nacido de nuevo. Están llenas de carnalidades dentro de la congregación. Ellos mismos se encontraron con la hermanita, ciertos varones, hermanitas con otros hermanitos, adulteran o fornican y hacen tantas atrocidades, tantos pecados. Mientras la iglesia esté sucia, dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo les he dicho y lo volveré a decir, la salvación es gratuita. Solamente creemos de corazón en el Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibimos la salvación. Pero la santificación no es gratuita. Hay que pagar un precio. Recuerda lo que ayer meditábamos. Considera el costo. ¿Quién hay que vaya a la guerra y primero no ve si le puede hacer frente a su enemigo que viene con 20,000 soldados, mientras yo tengo 10,000? Y si yo no le voy a poder hacer frente, ¿por qué no enviaré mejor una embajada de paz? ¿O quién hay que vaya a edificar y antes de comenzar a edificar no calcule el costo, el gasto? Porque si no, ¿qué van a decir? Después empezó, pero no pudo culminar la obra. Considere el precio a pagar. Jesucristo dijo, el que no aborrece padre, madre, hermanos, hermanas, marido, hijo, hija, mujer, no es digno de ser mi discípulo. Y el que no aborrece aún su propia vida, no es apto para ser mi discípulo. Tenemos que entregarnos a Él, rendirnos al Señor. Y vale la pena, mis amigos, mis hermanos, hermanas amadas. Vale la pena, Jesucristo es todo. Créame, es un tesoro maravilloso. Yo me emociono cuando hablo de Jesús, porque de verdad es lo más bello que le ha ocurrido a mi vida. Más de 20 años que yo le sirvo, yo le sigo, y solo le ha hecho bien a mi vida. Yo tendría millones de testimonios para contarles a ustedes. Millones, así, de las cosas que Dios ha hecho en todos estos más de 20 años. Jesucristo se ha hecho real en mi vida en tantas ocasiones. A veces yo no le he pedido y me lo ha cumplido, solo lo cavilé y el Señor ha hecho maravillas. A veces se lo he pedido y también me ha sorprendido el Señor. Dios es real. Yo no estoy aquí para convencerlo a las buenas o a las malas, porque el que convence, el que trae esa convicción de pecado, de justicia, de juicio al corazón humano, es el Espíritu de Cristo. Yo no, yo solo soy su mensajera, su predicadora. El Espíritu Divino es el que tiene que ir con la palabra y tocarlo a usted, amiga, amigo, para que su vida cambie, para que le conceda, le permita al Señor que lo regenere, que la cambie. Y yo estoy aquí sentada porque yo soy un testimonio vivo de la regeneración, del cambio que el Señor está haciendo. No es que ya lo hizo por completo, no, yo sería un ángel entonces. Ya no estaría aquí en la tierra. Y usted supiera todavía los defectos que tengo y los pecados y las cosas. A veces no crea, provoca cogerme del cabello y colgarme. Pero Dios es rico en misericordia. Y Él dice que empezó una buena obra en mí, en nosotros. Y Él la va a culminar, Él la va a terminar. Él, cuando nos llamó, Él sabía cuán defectuosos, cuán sucios y todo lo que éramos, cuán débiles, cuán fuertes éramos en determinadas áreas. El Señor lo sabe todo de nosotros, todo, pero no porque Él sabía las cosas negativas que habían en nosotros, nos rechazó, nos desechó, para nada. Él sigue confiando en usted, hermano.
a pesar de su inconstancia, a pesar de su flaqueza, a pesar de haberle fallado al Señor, Él sigue confiando en usted. Y usted que se apartó usted del Señor, porque el Señor sigue a su lado. Usted se apartó. Jesús jamás se apartó de usted. Usted se apartó, usted se alejó, usted no quiere saber de Jesucristo, pero el Señor siempre ha estado a su lado. Él nunca lo dejará. Él está allí. Que usted lo ignore, que usted se aleje, que usted lo abandone, no implica que Él será igual a usted y hará igual que usted. El Señor Jesucristo no hace esas cosas. Vuélvase a Él. Reconcíliese con el Señor. Hágalo, mi amigo, mi amiga. ¿Ah? No vivamos en tinieblas. Tiene que la luz del Señor ir brillando, irnos iluminando cada día. No se nos hace fácil. A veces yo me encuentro con personas que parecen ser cristianas. En muchas ocasiones también les veo una Biblia. Y quisiera poderlos saludar con alegría y decirle, hermano, hermana, aunque no nos conozcamos, saber que somos hermanos y decirle, Dios te bendiga, mi querido hermano, mi hermana. Pero a veces ellos mismos me ponen una cara que, o en otras ocasiones, ni siquiera me miran. Pero que espero que el Señor haga esa obra perfecta, que nos regenere, nos cambie, nos ayude y nos enseñe a amarnos los unos a los otros. Yo les dije, creo que fue ayer, si el enemigo nos ha ganado tantas batallas, porque estamos divididos, estamos separados. Aquí se han dado varias reuniones, la conferencia de pastores y que las iglesias se unieron solo de labios. Y sí, fueron por ahí unos líderes enviados de tal congregación, el pastor de tal congregación, y se unieron con el presidente de los pastores del Ecuador. Pero solamente fue una aparentar más nada, pero no hay una unidad en el espíritu. No estamos unidos espiritualmente. Yo creo convencida que esa unidad la está y la va a provocar el Espíritu Santo pronto. Pronto, porque por los acontecimientos que se están dando en el mundo entero, no solo en el país, en el mundo entero nos avisa que ya viene nuestro Redentor. Y mi Rey Jesús no vendrá a un rinconcito, a un huequito, a mirar a un hito. No, Él va a venir por una iglesia victoriosa, santa, pura, que estará alabando, glorificando y esperando su venida. Anhelándolo con la vida, con el alma, con el corazón. Lo estaremos aguardando, lo estaremos esperando a nuestro Príncipe de Paz. Y creo que Él nos va a ir llevando a la santidad, a la unidad, a la pureza, a consagrarnos más a Dios, a renunciar más al mundo, a romper compromisos con mucha gente que no ha sido de bendición y que ha impedido esos atamientos, esas ataduras y esos compromisos, ha impedido nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento. Por eso estamos en tinieblas. Aunque tenemos tantos años escuchando la palabra de Dios, porque no le hemos permitido al Señor que nos regenere, no se ha provocado un nuevo nacimiento y Él no puede regenerar a una o a uno que no ha nacido de nuevo. Por eso muchas veces nos aborrecemos, nos criticamos, nos señalamos y eso va a cambiar en el nombre de Jesús. Vamos a aprender a amarnos. Y se nos ha hecho duro porque nosotros venimos de un mundo donde lo que menos conocimos fue el amor verdadero. El amor ágape, el amor de Dios. Conocimos un amor fileos, un amor condicionado. ¿Me quieres? Yo te quiero. ¿Me haces daño? Yo te hago daño. Un amor condicionado. Conocimos un amor eros. Quiero a mi mujer, quiero a mi mamá porque estoy haciéndole el sexo, el amor. No, ni amor eros, ni amor fileos. Necesitamos el amor ágape. O agapeo, el amor de Dios, ese amor que es incondicional, ese amor que nos enseña a aceptarnos como somos, ese amor que al marido lo lleva a amar a su mujer tal cual como ella es. Para eso se casó con ella, con sus debilidades, con su flaqueza, con sus virtudes. Igualmente a la mujer amará a su marido tal cual como él es. Lo amará, para eso lo escogió, para eso se enamoró, para eso lo amó desde el primer momento, para aceptarlo como él es. Y buscar a Dios, para que en el camino vaya puliendo a ese hombre, a esa mujer, la vaya cambiando.
Y escuchen. Os escribo a vosotros, sigo leyendo, Primera de Juan, capítulo 2, el 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesús. Han sido perdonados nuestros pecados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Está hablándole Juan a aquellos que conocen a Dios, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vence el joven al poder de las tinieblas, a Satanás y a los demonios que hoy más que nunca cómo están influenciando a nuestra juventud? Estos demonios están influenciándolos para que sean atrapados en la droga, para que sean destruidos en el alcohol, para que sean destruidos haciendo sexo ilícito, haciendo horrores, se degeneren, se perviertan. Nuestra juventud está bajo ataque demoníaco. Tenemos que seguir orando y rogando al Señor que salve a los jóvenes, que los atraiga con cuerdas de amor, que los convierta de las tinieblas, del poder del diablo, al reino de Cristo sean traídos, que les sirvan al Dios vivo. Jóvenes que ya muy temprana edad practican sexo, son insaciables, están sentados comiéndose todos los días la pornografía, destruyendo sus mentes, sus corazones, pudriéndose por completo. Señoritas tan tiernas que ya comenzaron a practicar sexo. Que Dios tenga piedad. Por eso dice, yo les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Y dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y ustedes han vencido al diablo o al maligno. Y luego en el versículo 15, escuche. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice Juan. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Escuchó, amigo. No améis al mundo, nos exhorta, nos llama el apóstol Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque habéis hecho lo contrario, mis queridos amigos. Todo lo contrario, el ser humano ama al mundo y las cosas que están en este mundo. Y como aman tanto las cosas que están en este mundo, ya no les importa ni les interesa de qué manera puede venir el dinero, puede venir esto con tal de obtenerlas. En este tiempo hay tanto lavado de pero tanto. Usted viera a través de las redes cómo están ofreciendo y préstamos y esto y aquello. Y solo son estafadores, estafadoras. ¿Usted cree que alguien va a prestar el yo le presto y usted me pagará al 2%, al 3%? Es absurdo. Es absurdo. Sin embargo, hay gente ingenua que lo cree. Y en medio de lo que estamos viviendo, pobreza, escasez de trabajo, no hay oportunidades aquí, hablando de nuestro país, la gente es más propensa a caer en la tentación. Aparece por ahí el que quiere lavar su dinero. Mira, ¿sabes qué? ¿Necesitas qué? $10,000, yo te los doy. Y hay mucha gente que ha sido encadenada y está atrapada en las garras del diablo. Y muchas veces, hasta un poco ingenuos, lo hicieron por la desesperación, porque necesitaban ese dinero. Quiera Dios en su infinita bondad, en su misericordia, ayudarlos a liberarse, porque caen en una maldición. ¿Usted sabe cuánto han aumentado los churqueros? Creo que es la palabra. ¿Usted sabe cuántos, mi amigo?
Me contaba un hermano en la fe, un hermano en la fe me decía, pastorita o hermana Silvita, ya no es como antes que venía un hombre, ahora vienen unos mujerones. Y no necesita, si necesitan 5.000, 10.000. Mire usted, ¿hacia dónde vamos, Dios mío? Qué pena que tenemos líderes tan corruptos. Pero ¿por qué tenemos líderes tan corruptos? ¿Por qué? Porque el pueblo también es corrupto y el pueblo tiene el líder que merece. Este pueblo, hablando de mi patria, ha sido muy evangelizada y no hemos obedecido a las palabras del Señor. Yo recuerdo cuando llego más de 20 años atrás, un poquito más, Dios mío, qué evangelismo que había. Había un despertar en la República del Ecuador a la palabra de Dios. Había comezón que Dios había puesto en nuestros oídos por oír la palabra. He ahí que me levantó a mí, que fui una de las que el Señor levantó también, y las multitudes se congregaban a nuestro alrededor. Había un despertar, había comezón, había hambre por oír las cosas de Dios. Pero muchos solamente quedaron en el oír, pero no permitieron que esa palabra vaya al corazón. Y otros vinieron. Estuvieron unos años y luego pasaron unos cuantos años, se volvieron al mundo. Que Dios los haga volver, que Dios las haga volver. Es exactamente, miren, dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es que el ser humano ha hecho exactamente lo contrario. Ama el mundo y ama todo lo que hay en este mundo, sin entender que esto es pasajero y que llegará el día en que Dios va a destruir todo esto. Ay, cómo se aferran a sus patrimonios, a sus cosas materiales. Esto es mío. Ay, Dios mío. Usted viera donde yo vivo, veo tanta gente orgullosa y cuánto tienen sus carros y sus cosas y con qué orgullo se bajan y tantas cosas que suceden, que a mí me da pena. A veces me da hasta risa. Porque por la gracia de Dios nada me sorprende a mí. Nada. Dios lo sabe. Me permitió el Señor hasta salir fuera de mi patria y estar al lado de alguien que tuvo todas esas cosas materiales, que en nada me hicieron feliz, que sí nos servían para vivir cómodamente bien, más nada. ¿De qué me servía estar cómoda en unos buenos muebles, en traer mis cosas de otro país para aquí, mis cosas que yo iba a usar, todo lo que yo quería, lo traje acá? ¿De qué me sirvió? Si yo era infeliz, si yo no me podía comer un plato de comida en paz con el que era mi marido. No, prefiero tener algo aunque sea nacional, pero tener paz. Yo quiero paz. Yo quiero paz. Y lo que más busca una mujer, y yo creo el hombre también, es que lo amen y lo respeten. El amor trae respeto. Por lo tanto, estoy feliz como estoy, porque estoy enamorada de Jesús, la fuente del amor. ¿Ah? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero mire, luego dice, hay un punto seguido y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, en vez de decir el amor del Padre, póngale, el amor de Dios, porque el Padre es Dios, pues. El amor de Dios no está en él, no está en ella. El que ama al mundo y lo que hay en este mundo, el amor de Dios no está en esa persona. No lo está. Por eso es amante del mundo, todo lo que el mundo le ofrece, lo que hay en este mundo, lo pelea, hace lo que sea con tal de obtenerlo, le agrada, lo adora, las cosas materiales. El amor del Padre, el amor de Dios no está en él. Y escuche luego en el 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué entiende usted por todo? Todo. Es todo, es un total. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios o del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en este mundo. Y Jesucristo, el Señor de gloria, fue tentado en las tres. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En los tres, los deseos de los ojos,
Dile, le dijo el diablo, dile a las piedras que se conviertan en pan. Anda. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, ese es el deseo de la carne. Los deseos de los ojos, mira los reinos de la tierra, ve. Todo te los daré. Y la vanagloria, el jactarse de la vida. Ah, dile, lánzate de aquí abajo porque a sus ángeles va a mandar que te sostengan. Y no te vas a tropezar en piedra. En los tres áreas fue tentado el Señor. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y en los tres, como hijo de hombre, fue victorioso porque el Espíritu Santo estaba con él. Usted y yo necesitamos vencer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida solo con el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu de Dios. Porque todo esto no proviene de Dios, del Padre, sino del mundo. Y este mundo, escucha el 17, y el mundo pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa, escuchó, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos, que hay que hacer la voluntad divina. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos hacerla. Por el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, por el bienestar de todos. ¿No escuchó lo que acabé de leer? Amémonos los unos a los otros. Mire, y en todo, el ser humano hizo exactamente lo contrario. El vivir lejos de Dios nos llevó a eso. No améis el mundo, al mundo ni las cosas que están en el mundo. El hombre hizo lo contrario. Amó al mundo y amó todo lo que hay en el mundo. Lo adoró en vez de adorar al dueño y señor de todas las cosas. Para que nos dé las cosas aquí en la tierra y las disfrutemos. Hasta que Él nos llame a su presencia. ¿Mm? Amados, amémonos unos a otros, el amor es de Dios. Escuchó lo contrario, parece el ser humano. Amados, matémonos unos a otros. Pero aquí lo dice, el amor es de Dios. Aquel que ama ha nacido de Dios y lo conoce a Dios. Por lo tanto, no puede amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo esto pasará, pasará. El que no ama, no ha conocido a Dios. Ahí está el problema. Por eso hablamos de muerte, matanza, de esto, de guerras, del otro. Egoísmos, avaricia, codicia, bajas pasiones. Porque el que ama, ha conocido a Dios. Y ahí tenemos el gran problema. No hemos conocido a Dios. Por lo tanto, tampoco podemos amar. No hemos conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo vamos a amar si no tenemos a aquel que es la fuente del amor? No lo tenemos a Dios. Por eso le estamos predicando. Para que usted cambie. Para que usted pueda conocer a Dios y amar a Dios. Y cuando usted ama a Dios, todo cambiará en su hogar, en su familia. Ay, si usted le preguntara al centurión que yo iba a leer hoy, del libro de los Hechos, capítulo 16. Malo, iracundo, cogió a los siervos del Señor, les dio palo. Permítame por lo menos leer unos dos versículos. Dice que lo cogieron a Pablo y a Silas. Los prendieron y los llevaron a la cárcel. ¿Por qué los llevaron a la cárcel? Porque Pablo había liberado a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Una pitonisa. Era como una medium. Pablo la había liberado.
Y como se fue la ganancia de sus amos porque la explotaban, entonces vinieron sus amos, los arrastraron a Pablo y a Silas a la cárcel. Les dieron una garrotiza. Dice, o sea, no estaban contentos por haber liberado a esa muchacha esclava de ese espíritu pitón. No estaban contentos, se fue, dice, como se fue la ganancia de ellos, se enardecieron contra el siervo de Dios y contra Silas, el compañero de milicia del apóstol Pablo. Es que es la verdad y solo la verdad la que falta en este mundo. Es la verdad, es la injusticia la que ha imperado y necesitamos la justicia. Esos amos, en vez de estar alegres, se fue la ganancia. ¿Por qué no se dedicaron a otra cosa? Estaban muy contentos explotando a esa muchacha que adivinaba y se lucraban ellos. ¿Cuántas historias hay así? Explotando a otros mientras ellos están llevándose todo el dinero y son acá los poderosos. Y ahí los acusaron, se agolpó el pueblo con ellos, los magistrados rasgaron las ropas de Pablo y de Silas, ordenaron azotarlos con vara, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los estaban oyendo. Esto solo Dios lo puede hacer. Y yo cuando leo esto, yo me emociono. Este es el Dios de amor que tiene que ser conocido en el mundo entero. Estos hombres tienen a Dios, no son religiosos, no son fanáticos, son hombres que conocen a Dios, que aman a Dios. Por eso dice el que ama es porque ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí están ellos, despedazados, enllagadas sus espaldas, porque dice que les rasgaron la ropa, cuero limpio, los azotaron. El mismo Pablo lo describe en una de las cartas. Los azotaron a cuero limpio. Y en vez de estarse lamentando, ay, y la incomodidad de los atados al cepo, imagínense ahí, recostados, acostados en la tierra, en el piso, cuánto dolor provocaría en su cuerpo. Sin embargo, no se están quejando, no se están lamentando. Todo lo contrario, el carcelero bravucón los metió en la cárcel de más adentro y vigilaba la ordenanza que le habían dado. ¿Qué le dijeron? Que tenía que vigilar bien y cuidarlos bien, como unos delincuentes. Y lo único que estaban haciendo era liberar como su Señor Jesús había liberado, sanar como su maestro había sanado, predicar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de la paz, el evangelio de la justicia, como su amo y su Señor Jesucristo lo había hecho. Ningún delito, no eran delincuentes, no eran ladrones, no era gente de mal vivir, era gente santa, era gente buena. Pero el mundo, lleno de demonios, aborrece a los santos. Y escuche, le dice, a medianoche, cuando deberían de estar quejándose, lamentándose, el dolor debe haber sido intenso, estaban orando Pablo y Silas, pero no solamente oraban, cantaban himnos a Dios y todos los presos estaban escuchando. Este es un hombre de Dios. Así debe de ser un verdadero cristiano. No como cuando vino la pandemia, los hermanitos, un poco de hermanitas cabezudas. Que yo eso, créame que yo aborrezco eso. Todavía necesito ser regenerada en esas áreas. Y comenzó, no vamos a morir. 2 años, 2 años, ya se va a morir la gente. Uy, no, esa vacuna es el sello del diablo. Es el 666, es la marca. Y comenzaron, uy, no, si es una cosa que te ponen. Y ahí ya en 2 años se mueren. Y comenzaron a hablar, Dios mío, que se ponían el billete y se les pegaba que esto.
Que eso iban a poner allí, iban a controlarlos, a controlar. Los que más fastidiaron fueron los llamados cristianos. Era un pueblo carnal, era un pueblo que desconocía la palabra de Dios, era un pueblo que olvidó y nunca creo que habían leído lo que el Señor Jesucristo les había dicho y nos ha dicho: vayan por todo el mundo, prediquen. Yo les doy potestad, autoridad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza maligna. Nada los dañará. Y aunque comieran cosa mortífera, nada los destruirá. Jesucristo está por encima del diablo, de sus artimañas, del veneno que nos pueda dar el Señor. Y los ejemplos están aquí. Al mismo Pablo le picó una serpiente venenosa, de allá tirado en una isla, prisionero. Se había la barca, se dañó y cayeron en una isla. Lo llevaban preso a Roma. Y en la madrugada, cuando lograron nadar y llegar a tierra en esa isla, comenzaron a buscar leña, palos para hacer fuego por el frío. Y en lo que buscaban habían prendido el fuego y una víbora venenosa se le prendió en la mano al apóstol Pablo. Pero Jesucristo le había dicho: tú vas a ir a Roma y tú vas a testificar y tú tienes que dar testimonio allá a los emperadores, a los al César, al que el Señor Jesucristo le iba a permitir. Anda, el Señor lo había comisionado. Nadie le podía quitar la vida a Jesús de Nazaret. Perdón, al apóstol Pablo. Jesucristo lo había comisionado. ¿Sabe lo que pasó? Dice que los isleños ahí, uy, este sí que es malo, ni siquiera aquí lo dejan ahora, verá, se murió. Esperaban que pase el tiempo, ya se hinchó y ya se cayó, ya murió, se hinchó, ya cayó. Ya, muchos de la isla le había picado esta serpiente y habían muerto. Pero el apóstol Pablo, que Jesús de Nazaret lo había comisionado, cogió la serpiente, la tiró al fuego y ahí murió. Y ahí quedó el envenenado, el picado por la serpiente. Y estos isleños comenzaban a esperar que caiga, caiga, ya, ya se muere, ya. Pablo no se murió. ¿Sabe lo que hicieron? Cambiaron de parecer, de opinión. Dijeron: este es un Dios, este es un Dios. Y quisieron tomarlo en los hombros y adorarlo al apóstol Pablo. Y él dijo: basta, yo soy hombre como ustedes. Y comenzó ahí a predicarles a Jesucristo, para que el Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado en esa isla también. Y ahí el apóstol fue y sanó al padre del director, del dueño de la isla, o de uno de los principales. Hizo maravillas el Señor Jesucristo. Lo que el diablo quiere hacer para mal, lo usa, lo convierte y lo cambia para bien. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y aquí están. Aman a Dios. Están en la cárcel, ni llorando, ni quejándose, ni nada. Cantando, alabando, adorando a Dios y orando. Todos los presos escuchan. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al instante se rompen todas las cadenas. Este es nuestro Dios viviente. El pueblo llamado cristiano tiene que despertar y tiene que conocer a su Dios. Su Dios, nuestro Dios, es sobrenatural. Él hará cosas sobrenaturales. Y ahora que nos acercamos al fin, más aún todavía. Alabado sea su nombre. Aquí están dos hombres que aman a Dios, que temen a Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado en ellos. Y ellos aman aún a sus verdugos, a sus detractores, a aquellos que los perseguían. Ellos los amaban, los amaban. Y en vez de estarse quejando y mirando mal al carcelero, estaban cantando, orando, alabando, adorando a Dios. Lo que hay que hacer en esta tierra y en estos tiempos difíciles, exactamente lo que hay que hacer. ¿Eh? Un gran terremoto sacudió esa cárcel, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron.
Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él sabía que iba a ser eliminado, si es que se le habían ido todos los presos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La pregunta que me hago: el carcelero solo vio las puertas abiertas y de terror no alcanzó a ver a nadie, estaba todo oscuro. ¿Cómo es que Pablo vio que el carcelero se iba a quitar la vida? Porque estaban los ojos de Jesucristo y la luz de Jesús alumbrándolo para que él vea. Y es Pablo quien le dice: no te hagas ningún mal. ¿Cómo Pablo sabía que todos estaban allí? Si todas las cadenas se habían roto y las puertas todas estaban abiertas, ¿cómo es que no se escapó ninguno? ¿Qué hizo Dios para sostener a todos los presos en su respectivo lugar? Ay, Diosito, es que nos quedaríamos aquí predicando toda la noche. Dios es sobrenatural, Dios es divino, Dios es hermoso, Dios es precioso. Y escuche, Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, el carcelero tuvo que pedir luz para poder ver. Pablo no necesitó de ninguna luz. Y lo vio a él que se iba a quitar la vida. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies del apóstol Pablo y de Silas. Aquí está el que los había golpeado. Aquí está el que los había arrastrado. Aquí está el que los había llevado y cadena en los pies y cadena en los tenía atados. Aquí está. Ya no es el soldado bravo. Ahora está temblando, aterrado y postrado a los pies de los dos siervos del Señor. Ay, cómo no te vamos a adorar, Dios del cielo y de la tierra. Y cómo no vamos a engrandecer a Jesucristo, tu Hijo Santo. ¿Eh? Se postró a los pies de Pablo y de Silas para decirles, mire. Y entonces dice: y sacándolos, los sacó a Pablo y los sacó a Silas. Les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ay, es que todo lo malo el Señor lo cambia para bien. Donde el diablo pone sus garras, el Señor le hará una maravilla, créame, sacarán las garras del diablo y el Señor lo transformará en solamente cosas maravillosas, victoriosas. Créame, aquí está, era el momento propicio para que el apóstol Pablo les predique ahora al carcelero, pero ya el Dios del cielo no solo se lo dio al carcelero, a toda la familia de él. Ahora me les vas a predicar a todos. Y le voy a mostrar a las autoridades, a los gobernadores, a los que los llevaron a la cárcel, que yo soy Dios, que yo soy el Todopoderoso. Ah, hasta allí nos quedamos en la meditación. Después seguiremos meditando. Ojalá podamos seguir meditando este mismo pasaje. Se nos ha ido el tiempo. Y para mí es una alegría poder estar con ustedes. Oremos a Dios y alabemos al Todopoderoso. Te adoramos, Dios. Te alabamos, Señor del cielo y de la tierra, todopoderoso, majestuoso, alto y sublime eres. Tú eres el motor, el motivo de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Alabada a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, dice tu palabra. Te adoramos, Dios de Abraham. Te adoramos, Dios de Israel. Te bendecimos, Dios de los espíritus. Te exaltamos a perpetuidad como nuestro santo y maravilloso Dios. Gracias por darnos el privilegio de predicar el Evangelio Santo, de adorar a Jesucristo, el Rey de Gloria. Te agradezco, Padre mío, y te bendigo. Adoro a tu Hijo Santo, lo bendigo, lo exalto. Él es el Señor de Gloria. Abre los ojos de los que están ciegos, mi Rey. Abre los ojos a través de este canal. Abre los ojos. Usa a tu sierva, a tus siervos que predican a través de las redes, a predicar la sana doctrina, para que los ojos de aquellos que están ciegos sean abiertos, para que puedan salir de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Te amamos, papito. Te amamos, sellamos la palabra en los corazones. Creemos que nunca volverá vacía. Y tú vas a
hacer todo lo que tienes que hacer con tu palabra. Nosotros agradecemos por siempre al Dios de los cielos. Exaltamos al Espíritu Santo que está con nosotros, que nos enseña, que nos alumbra, que nos revela. Y le tributamos a Él el honor y la gloria, la alabanza y la adoración. Nada podemos separados del Espíritu de Cristo. A ti, Señor, reconocemos que somos siervos inútiles y que el único Señor de gloria eres tú, Cordero precioso, el tesoro que Dios nos ha dado. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor, por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Gracias. Mis queridos y buenos amigos, mis hermanos y mis hermanas en la fe, quiero agradecerles por darme la alegría, la bendición de llegar a vuestros hogares. De verdad, que Dios bendiga su casa, Dios bendiga su familia, que Dios bendiga sus hijos, todo lo que mi Rey le ha dado. Permítame bendecirle su negocio, su trabajo, todo lo que mi Padre Celestial le ha podido darle, le tiene usted en esta vida, yo se lo bendigo. Que la paz del Señor quede en su corazón. Y ya sabe, suscríbase a nuestros canales. Nosotros oramos por todos nuestros suscriptores. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, evangelista Marixa Salvatierra Mora. Comente, dele like, comparte el mensaje, reaccione. Haga lo que usted tenga que hacer, lo que sienta hacer. De verdad. Y un abracito bien grande. Y si el Señor lo permite, estaré la próxima semana, si nos da vida el Señor. Y estamos todavía aquí en la tierra el día martes. Desde aquí los abrazamos y como Ministerio Evangelístico Jesús, fuente de vida eterna, los bendecimos, las bendecimos. A la familia en la fe, benditos del Señor, benditas sean por siempre. A seguir perseverando, a seguir luchando, que aquí tienen a otra guerrera. Estamos en la pelea y no claudicar jamás. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Gloria sean dadas a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, mi Señor. Amén. Bye.